Hola, hoy aprenderemos cómo hacer una captura de pantalla. Muchas veces queremos tirar una foto al escritorio o a una parte X de nuestro escritorio, el Linux Ubuntu, pero como no conocemos ningún programa, no podemos hacerlo. Hay uno que se llama Shazam, pero no lo haremos con programa, simplemente lo haremos con el programa que trae Linux Ubuntu. Solo hay que poner captura. Y vemos que aparece una cámara. Si lo dejamos en esta posición que está, capturará todo el escritorio. Nos dirá donde quiere guardar la foto. Le pondré el escritorio para que la veamos. Hay otra forma en ese mismo captura de pantalla, capturar la ventana actual. Hará lo mismo y capturará también lo que es el mismo capturador de pantalla. La otra manera es seleccionar captura. Aquí podemos también poner los segundos un poco más lejos para cuando capturemos que no sea inmediato, sino que dure 2 segundos. Quiero capturar ese nombre. Duró 2 segundos para capturar ese nombre. Entonces podemos ver las imágenes que he tomado. Entonces, si tienen un teclado aparte que lo conectan a su computadora, solamente tienen que darle donde dice print screen y también tiran la imagen. Espero que este tutorial le haya ayudado de una manera sencilla de cómo capturar cualquier parte de nuestro escritorio o nuestro escritorio. Podemos capturar cualquier parte que queramos para tirar una foto. Espero haberle ayudado con este tutorial. Espero haber llenado sus expectativas. Y cualquier duda o queja me lo dejan en la caja de comentarios. Así poder ayudarle. Gracias.